Y después de tantos rumores y muchos clubes que salían a un supuesto interés por Cristiano Ronaldo, el equipo Al Nassr hace oficial el fichaje del futbolista portugués, y Cristiano igual colocó esta imagen en su Instagram personal. Ojo, el Al Nassr, el equipo de con su cuenta de Instagram, les apuesto que se va a volver una de las más seguidas a nivel internacional. Y es que aunque no era el final esperado para Cristiano, para ponerle fin a una de esas, a esas carreras tan legendarias, impresionante, el máximo goleador histórico a nivel mundial, terminar en una liga pues donde sí efectivamente va a ganar muchísimo, muchísimo dinero, prácticamente 200 millones de euros por temporada, y pues obviamente una exigencia mucho menor a la que se puede exigir la Premier League o la Liga Española, pero pues para los románticos del fútbol y los que hemos visto crecer a Cristiano, o hemos ido cómo ha evolucionado Cristiano a lo largo de los años, cerrar su majestuosa carrera de esta manera, creo que no era lo más indicado, pero también está en su derecho de ya no tener esa exigencia tan grande y pues obviamente hacer mucho más dinero del que ya tiene. Y ahora la Liga de Arabia Saudita pues saca una estrellita, porque ahora tiene los ojos del mundo puesto en su liga, ya que ahora será muy monitoreada, más vista de lo que ellos acostumbraban, por tener a uno de los mejores futbolistas de la historia. No entraremos en el debate si es el mejor o no, pero sí es uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol.